Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi hogar. Yo soy Sandy, muchísimas gracias por darle play al video. Y el día de hoy quiero decorar la sala y el comedor, así que quédate viendo el video hasta el final y recuerda suscribirte si eres nuevo, si ya eres parte del canal. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar aquí en el área del comedor y mi esposo me regaló este caminito de mesa que está precioso. Tiene un carrito hecho de una tela de pana, un bordado, y esto es como de lino y dice Gather. Está precioso. Tiene 72 pulgadas de ancho por 72 de largo. Este lo compró en Big Lots. Aquí en la mitad de la mesa pondré esta bandeja. Es una bandeja elegante giratoria. Esta la hicimos aquí, yo les dejo el video al final. También pondré ahí este candelabro, mira qué bello está. Este es de la tienda Rose. También pondré ahí este jarrón en forma de calabaza. Este lo compré en una tienda de segunda y me encantó porque trae la terminación así como cromada, lo más de preciosa, igual que este. Y lo voy a usar como florero, mira ahí. También se puede usar como para poner dulcecitos o poner cositas que tú necesites ahí adentro. Si quieres, puedes echarle lucecitas adentro a cualquier decoración de estas eléctricas. Sobre todo ahora en otoño y Navidad, se ven preciosas. Y pondré ahí mismo estas dos bellas calabazas en cerámica. Ahora seguiremos con la decoración de la chimenea. En esta esquina quiero poner este candelabro, mira qué belleza. Este lo compré en una tienda de segunda, pero es candelabro y también lo puedes usar como jarrón, mira. Este me pareció precioso en dorado y tiene aquí una piedrita redonda de cristal muy preciosa, con su velita de color blanco. Y a un lado pondré esta calabaza. Esta tiene la terminación como marmoleada y el material es como una pasta. Este lo compré en la tienda Rose. Ya tengo mucho tiempo con él. Y aquí en este otro lado pondré este farolito. Mira qué precioso, en color dorado metálico. Pero en el video que hice anteriormente les comentaba que deberían de comprar, invertir en estas decoraciones de farolitos, porque estos son muy fáciles de decorar en cualquier estación del año. Si es para verano, le pones su velita, le pones flores. Si es para invierno, para Navidad, con esferitas decorativas de colores también. O incluso para la época ahora de otoño, la puedes llenar de puras calabacitas. Bueno, en fin, son tantos usos que les puedes dar y tantas formas de poderla decorar que creo que es una buena inversión. Aquí en la parte de abajo de la chimenea también decoro, pero esta vez voy a dejarlo muy sencillito. Solamente quiero poner esta almohadita que tiene también una calabaza. Acá. Aquí pondré este jarrón, mira qué precioso. Este jarrón era en color verde. Yo lo compré en una tienda de segunda y en el video que les hice ideas para la entrada, yo se los mostré ahí. Y ahí voy a hacer un arreglo, pero no así como muy floral, sino de otoño. Mira, pondré, estos son unos palitos, yo ya los tenía aquí, ya he decorado mucho con estos, pero entonces voy a ponerlos en la parte de atrás. Este otro son unas espigas y como las hojas del maíz, este lo compré en Walmart. Y para el frente pondré estas ramitas de trigo, también de Walmart, mira qué bellas están. Por estas pagué como 97 centavos por cada una. Compré como 5.
Aquí en el lado del sofá dejaré estos cojines de color amarillo, pero pondré este que es mechudito en la mitad. Aquí en la mesa del centro voy a poner esta bandeja. Esta también la usé para verano, pero la voy a dejar ahí mismo. Con otras decoraciones pondré este jarrón, que este sí lo compré en una tienda local aquí en Miami. Y este otro jarrón también. Junto al otro, este lo compré en la tienda Ross en tono amarillo. También quiero usar esta margarita, vienen dos en el paquete, estas las compré en la tienda del Dollar Tree y lo único que voy a hacer es revolver el matte patch o cualquier pegamento blanco escolar con un glitter que sea grueso en color dorado y se la voy a pegar con una brochita en la mitad de la margarita para que le dé un poquitico de glamour y de elegancia. Estas margaritas yo las vi con el estambre lo más de lindas a $6.99 en la tienda de Michaels. Así es de que aquí te dejo la idea por si tú quieres hacerlo también. Y mira qué precioso quedó. Este lo pondré acá en la mitad. En este otro lado de la mesa pondré esta calabaza. Esta es en vidrio. La tengo ya hace tiempo. Es como de una terminación vitralizada o cristalizada. Está bien preciosa, bien elegante. Esta la compré, creo que fue en Home Goods. Aquí a un ladito, unos libros en tono azul y amarillo. Quería decorar así, con tono blanco, amarillo y azul. Y una velita. Y por aquí, por esta mesa, pondré este candelabro también, que es el compañero del otro que pusimos en el comedor. También pondré esta decoración de cristal, mira qué preciosa. Esta la compré en una tienda de segunda, me costó $1 la base y $1 esto. Nosotros le decimos como cúpula, hay gente que le dice capote, cuéntenme aquí en los comentarios ustedes cómo lo llaman. Y ahí adentro pondré otra margarita. Y para el frente pondré, este es un jarroncito como un quemador de aceite, se le pone el aceitico de olor acá, aceites esenciales y una velita acá. Yo solamente la voy a dejar como decoración. En la parte de abajo pondré este platico de metal. Este también lo compré en la tienda de segunda por $1. Pero estos platicos son bien finos, bien bonitos para poner velas o cualquier decoración. Pero voy a poner esta bolita de flores. Esta la compré en una tienda china aquí en Miami. Pero son florecitas que lucen muy reales para continuar con el tono amarillo. Y por último, amigos, quería enseñarles la parte de la entrada, que esta la había decorado ya ayer,
pero puse una calabacita, ahora se las enseño más de cerca. Esa calabaza es de la tienda Sea Gallery, solamente le puse dos hojitas de color dorado. Usé esas mismas florecitas que usé en la decoración pasada, lo único que le añadí fueron los girasoles. El candelabro dorado con la velita. Esta bandejita redonda, eso es para servir postres, los cupcakes o el cake o la torta, pero puse unos dulcecitos allí. Y a un ladito puse ese camión, es como una troquita lo más de preciosa en tono azul, que lleva en la parte de atrás la cosecha y también el trigo y todo esto. De todas maneras, yo se los dejo decorados de varias formas para que tú tengas más ideas. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final, espero que esto te haya ayudado para que te des más ideas, quería decorar así muy alegre, no se te olvide de pasar por mi canal de vlogs también, así que besitos a todos, nos vemos en el siguiente video y recuerda regalarme un like antes de irte, chao.